Me tardé 1 hora en llegar a la escuela, pero pues aquí estamos de nuevo. Ahora sí, espero no perder el mapa que está aquí. Berta. Nunca había usado la sierra eléctrica. Es menos efectiva de lo que debería ser. Muy bien, no sirve para nada. Tenemos que subir, ¿verdad? Y luego bajar. Arriba es donde está el piano, el laboratorio y esas cosas, creo. Esos gemidos, puta. No es tan efectiva tampoco, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos? Un hacha, ¿verdad? Uy. Es muy poco efectivo igual. A ver, el hacha dice moderado, pero un hacha es un hacha. Nada como la escopeta. Sigamos usando... ¿Qué es esto? ¿Gasolina? La vieja y confiable escopeta recortada. Es un saloncito prácticamente igual que el otro. Ah, miren, están comunicados. Está chida la escuela, ¿eh? Nunca estuve en una así. Ni siquiera tenían doble entrada. Puta. ¿Se imaginan entrar a un baño y que se oiga así? La sala de música donde está el piano del acertijo, en el que tengo que recurrir, o sea, al internet. Antes tenía yo que recurrir a revistas con guías. ¿Por aquí ya pasamos? Ahí vienen dos. Muy bien, el laboratorio es importante porque obtenemos unos suministros químicos con los que disolvemos una mano que nos da un medallón que ponemos en el reloj, creo, en la torre del reloj, algo así. Esta cosita la vamos a poner en una caja de petril, creo, o en una charolita. No, es que no me acuerdo dónde está la mano. Igual está aquí. Ey, no tengo tan mala memoria. ¿Qué decía el mapa? Estatua de mano. Esta es la biblioteca y junto está la biblioteca reservada de... Me imagino la reservada donde tienen los libros chidos. Alguna vez... ah, son estas madrecitas. Alguna vez me tocó hacer inventario en una biblioteca reservada en la Facultad de Filosofía y Letras, y en efecto tenían los libros chidos. Ahí tenían los de religión, facsimilares... Uy. Pues no hay nada de interés aquí. ¿Hay otra puerta? No. A ver, no entiendo qué tenemos que hacer. Ah, ok. Pensé que ya teníamos que tocar el piano, pero primero tenemos que poner el medallón en el reloj. Uy. Bueno, se supondría que ahora sí el piano está abierto. Ah, no, ya me perdí. Si es por aquí. Está abierto. A ver. Primera tecla, la segunda tecla blanca de izquierda a derecha. Luego tercera tecla blanca. Primera tecla negra, cuarta tecla blanca, última tecla negra. Segunda blanca. 1, 2. Tercera blanca. Cuarta blanca. 1, 2, 3, 4. Última negra. No, pues no, a ver. Segunda blanca, tercera blanca, primera negra, me faltó esa. Segunda, tercera, primera, cuarta y última. Segunda, tercera, primera, cuarta, última. Ok. Segunda, tercera, primera, cuarta, última. A ver, a lo mejor no las estoy tocando bien. A ver. Ok, la primera le pregunté a Chat GTP y me dio esa respuesta que es... no sé de dónde le sacó. Pero bueno. Eso me pasa por confiar en el chat de mierda ese. Ahora sí, ¿a dónde vamos? Ah, sí, sí, sí. Ahora sí, a partir de aquí me acuerdo cada vez menos. ¿Qué hora qué? ¿Ahora qué hay que hacer? Vamos a preguntar. Mm-hmm. Tenemos que ir a la sala de calderas. Mm-hmm. Where am I? Have I been here before? I don't remember this being here before. Aquí sí ya no me acuerdo de nada, pero pues vamos a explorar. Sí, me acuerdo de esa bola. Que hay que usarla para tapar, creo, un desagüe, algo así. No me acordaba de esos hijos de puta. Esa es una llave, creo. Mm-hmm. ¿Por dónde entré entonces? Ah, ya. ¿Eh? Ok, no entendí. ¿Fue un glitch o se supone que debe de ser así? Cheryl! Ai, sem barulho. A ver, creo que solamente me queda subir. Ya dimos vuelta. Uy, ahí hay otro. Son estantes, pensé que iba a ser una escalera eso. Ay, por lo menos está abierto este. Ah, es donde estaba el gatito, que yo creo que esta vez no va a ser un gatito. Ay, hijo de puta. ¿Qué? Tiene una llave. Ya ni me acuerdo dónde está la librería. La biblioteca, digo. Ah, está en este mismo piso, por lo menos. Pero hay que ir a dar la vuelta sobre... ¡Ay, hijo de puta! Son 4 infelices, no mamen. Nada más porque quiero tener el logro de la katana, ¿eh? Si no, utilizaría la... escopeta. Yo creo que estamos aquí por el libro este. Bueno, con este nos dan el logro de la katana. Entonces hay que subir y bajar. Ah, no. Por acá. No me acuerdo para qué, pero es aquí donde teníamos que usarla. Ah, es para sacar la llave. Ah, es aquí donde tenemos que usarla. Supongo que tenemos que recogerla en el patio. Debe de estar por una esquina. Aquí. No les hacen nada a las siervas. no soy para eso. A ver, no he entrado al laboratorio ni a la sala de música. something? Hijos. Lo único que no he explorado creo que es hacia abajo. Eso me faltaba. Según ya exploré todo, salvo quizás el sótano. Según yo hay que bajar por las otras escaleras. Si no hay nada interesante aquí, pues no sé qué más hacer. A ver. Un giro a la izquierda en la válvula de la derecha, giraré el torniquete izquierdo 90 grados hacia la izquierda y el torniquete derecho 180 hacia la derecha. Un giro izquierdo a la válvula de la izquierda, giraré el torniquete. Entonces, gira a la izquierda de la válvula de la derecha, gira a la izquierda de la válvula de la derecha, gira a la derecha la válvula de la izquierda. Entendido, creo. El de la izquierda. Dos veces a la derecha. Y esta una vez a la izquierda. Hola amigos de YouTube, este es otro... A ver... Lo hice al revés, no sé por qué. Es esta una vez. Y la otra dos veces. Aquí está el gusano, me parece, ¿no? Es como un maggot gigante. Ah, no, ¿qué es esto? Sí, es esto, pero no lo recordaba así. Vamos a intentarlo una vez más. aquí deberías de poder guardar, ¿no? Para no hacer el viajezote. A ver, vamos a guardar aquí. Vamos a ver. Ok, está bien. Ah, hay que buscar una estrategia, a ver. Dice la wiki de Silent Hill. El Bloodsucker es simplemente una sanguijuela colosal. El parásito es impulsado por el deseo de beber sangre y por lo tanto tiene un fuerte magnetismo hacia las fuentes de sangre. Al igual que muchos organismos es defensivo hacia su víctima, por lo tanto responde con violencia si Harry intenta acercarse al paquete de sangre o el charco que está bebiendo. Su necesidad de sostenerse con sangre. Ah, ya, digan cómo. Simbolismo no, curiosidades tampoco. Galería menos. No, yo quiero una estrategia o algo así. Ey, eso ni siquiera es. Oh. Ah, se llama Splithead. El Splithead es un monstruo jefe de Harry Mason. Encuentran la versión del otro mundo de la sala de calderas en la escuela primaria Whitwich. Tras su derrota se activa el cambio de nuevo al mundo de niebla. Harry puede leer una fábula en la escuela que cuenta una historia de una criatura similar al Splithead. La historia le da a Harry el conocimiento que necesita para derrotar al monstruo. El punto débil, como se revela en la fábula, es el interior de su boca. pero Splithead no le expone en un primer momento, solo ataca con potentes cabezazos. Las armas cuerpo a cuerpo están muy desaconsejables aquí. Harry debe disparar con una pistola hasta que el monstruo se detenga y empiece a sisear, momento en el que el Splithead abre su boca. Debe entonces retroceder un poco y disparar a distancia con la escopeta. Un disparo de escopeta directo en la boca abierta es suficiente para matar al monstruo en el nivel de su dificultad. Uy, en el difícil hasta 6. Muy bien. Bien. Ya se me olvidó. Creo que era uno aquí y dos allá, ¿verdad? No, pendejo de mierda. Es en la válvula de la izquierda 1 a la derecha y en la de la derecha 2 a la izquierda, ¿no? ¿Era así? Ya me estoy desesperando un poquitín. Vamos a ver. Hay mucho espacio, eso está chido. Ay, hijo de puta. Hijo de puta, voy a abrir. Ay, hijo de puta. una vez más, si no lo dejamos para otro día. Aquí podemos guardar. A ver, dos cabezazos. No entiendo bien cómo hacerlo. No entiendo bien. A ver, vamos a checar algún video. Porque no, no puedo. A ver, buzón. Ajá, se acerca, dispara. Toma distancia. Sigue disparando. Recibe un cabezazo. Corre. Da saltitos, otro cabezazo. Se va hasta el otro extremo, dispara. Se acerca un poquito. La cosa es tomar distancia. Cuando abra la boca, dar algunos pasitos hacia atrás y disparar. Una vez más. ¿Le dimos? No, ¿verdad? Ese sí estuvo. Esa sí se la comió. Esa también se la comió, me parece. Ay, cabrón. Ay, cabrón. ¿Qué tal si guardamos aquí? Hijo de puta. Hijo de mil putas. Abre la boca. Abre, abre. Bueno, corre, 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 corre. Otra vez guardar. Creo que estamos cada vez más cerca. Holy fucking shit. Oh. Haciendo trampa, pero es lo más lejos que he llegado y me llena de orgullo. Y con esto terminamos la transmisión de hoy. A lo mejor mañana seguimos, muy probablemente sigamos. Como eso de la 1 de la mañana, son casi las 4 ahorita. Ah, ya estamos jugando. Ah. Guardar. Nos vemos mañana.